Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Pero esta sección de Luz en el Cielo con Capusotos, programa de radio de FM de Rock and Pop que se emitía sábados y domingos de 20 a 21, comenzó el 14 de mayo del año 2009 y decíamos que teníamos posiblemente una sorpresa dentro de este Eternos de la radio en Octavo Arte. Decimos que hay grandes programas que quedarán eternos en el éter y creemos que por el humor y por la buena onda Luz en el Cielo con Capusotos es uno de ellos, y tenemos el placer de saludarlo a Pedro Saborido, productor y guionista de este ciclo que se emitió por Rock and Pop. Pedro, bienvenido. Octavo Arte, Mariano, Mauro y Maga te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿vos? Bien. Voy por la calle, así que hablen fuerte. Bueno, así lo haremos, fuerte y claro, para que nos escuches bien. Estábamos repasando un poco lo que fue la historia de este programa, que no fue muy extensa, pero me parece que sí muy intensa, porque cada programa tenía mucho contenido, ¿no? No es fácil hacer un editado tan grande durante 2 días a la semana. ¿Cómo se elaboraba eso? Primero, ¿cómo nace esta posibilidad de tener el programa Luz en el Cielo con Capusotos? Y después, ¿cómo se elaboraba semana tras semana? Mira, la posibilidad en realidad no aparece primero en Rock and Pop, sino en lo que fue Kabul. Ajá, ¿sí? Claro. Empezamos a hablar, se le ocurrió a Greenman decirnos si quería ir a hacer un programa. Uh-huh. Hablé con Diego y con Daniel Morano, que es el productor también del programa. Sí. Y en realidad lo que nos enfrentamos al principio fue a la idea de hacer radio. Yo había hecho radio, digo, no había hecho nada nunca. Ah, mira. Hice algunas apariciones en Rock and Pop. Claro. Yo con Omar Quiroga en Radio Mitre y en FM100, pero hace 20 años. Claro. O más. Sí. Y entonces yo siempre me manejé también en esa época con el tema de compaginar y todo. No éramos tipos, que... Uh-huh. Que salíamos más al aire a presentar algo más que claro. Hacer números en vivo, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, y Diego no se sintiera cómodo con esta cosa de ir y hacer un programa, sentarse, charlar, y no se veía como conductor. Sí. Entonces, otra vez nos pasó que con Peter Capuzotto empezamos a ver cómo hacer las cosas, y surgió esto, claro. Hacerlo de esta manera, o sea, todo compaginado, todo enlatado, todo, claro. Se nos fue por ahí, como pasó un poco con Peter Capusotto. Al principio era nada más que el propio personaje de Peter Capusotto, que presentaba videos y después empezó a presentar el coso y se fue yendo. Fue tomando su forma solo, claro. ¿No? Y después el trabajo era similar al programa, es decir, No era pensado programa a programa, sino que fuimos acumulando material mientras, sin saberlo, Kabul iba cerrando. Claro. Por lo cual, en un momento, no sé, estamos con un montón de material y... Hice un espacio y bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, y qué sé yo, y se enteraron los de Rock and Pop y nos dijeron y ahí fuimos. Pedro, ¿cómo andás? Mauro te saluda. ¿Cómo te va? Bien, digo, la primer pregunta que te quiero hacer es, vos me decías que Diego no hizo radio, vos muy poco habías hecho, ¿cómo...? No, yo hice mucha. Sí, sí, digo, pero hace mucho tiempo, ustedes no habían nacido. Claro. ¿Cómo fue la adaptación de sketches humorísticos muy parecidos a los de Peter Capusotto, pero adaptados a la radio? ¿Cómo fue ese trabajo que hicieron? No, fue la primer premisa... Fue, no hablamos nada de lo que hacemos, claro. Sí, el estilo, porque somos nosotros, no te queda otra. Claro. Pero no hablamos nada de lo que hacemos en el programa. Claro. Okay. Al principio nos sentimos un poquito mareados, porque al perder un poquito la línea del S del rock para trabajar, claro. Estábamos medio pelotudos, digamos, ¿viste? No sabíamos bien por qué lado ir. Entonces, me dio salvaje, y hay una cosa en el tono del programa que es como más... entre amargo y existencial el programa, todos los separadores, todo. Sí. Como fuimos por ese conductor serio que va diciendo cosas y, sí. Y apareció esto, y de pronto también la ventaja que tenías es que se te abre otra, pero si me pongo largo me cortan de una. No, te estamos escuchando atentamente. Bueno, la primera ventaja
que apareció y la primera desventaja. La primera desventaja, no teníamos la imagen. Claro, por eso. Por lo cual, ya perdíamos la mitad de Capusotto, que trabaja mucho con lo físico. Sí, sí, la cara de él es con muy la cara, gracia. Con la actuación. Entonces todo tenía que estar en la voz. Y la segunda ventaja, la primera ventaja es, bueno, no es televisión, hacer lo que se te canta el pomo, o sea, si yo tengo que hacer hasta cuándo en televisión, me lleva 2 días grabarlo porque tiene 16 personajes. Sí, es una producción enorme, claro. No, acciones y personajes. 16 personajes distintos, claro, tiene. Entonces, bueno, íbamos trabajando y descubriendo qué íbamos pudiendo hacer por ahí, y ahí nos mandamos. Y de hecho, algunas cosas de Peter, de Lucy, después aparecieron en el programa. Fue al revés. Sí, eso te iba a decir, que algunas cosas... Otras cositas, sí, sí. Hubo algunos guiños y algún personaje que después mutó a otra cosa, pero Jesús era rockero. Claro. Jesús era rockero, puede ser algo parecido a lo que vimos después con Jesús de la Ferrer, ¿no? Claro, sí, sí, sí. La historia de Jesús de la Ferrer nace de un separador muy cortito de Lucy. Claro. Hay un personaje que sale el lunes que mutó en otra cosa también. Ajá. Y después algún que otro, que ahora no recuerdo bien, pero alguna que otra cosa salió de ahí. Algunas con mejor resultado y otras con peor resultado. Pero son como personajes que de alguna manera nos gustó continuarlo. Decía, uy, esto podría ser, viste, en televisión. De la misma manera que algunas cosas se nos cruzaron con el libro. Claro. Tratamos en la mayoría de los casos de no hacer cruces, pero, digamos, cuando nos tienta lo hacemos. Digamos, no queremos hacer. Muchas veces cuando habíamos sacado un libro nos decían, ah, son los guiones, estos chorros. Claro. Y no, nada que ver. La idea era siempre hacer otra cosa distinta y te esforzás a otra cosa distinta y correr el lenguaje está ahí. Esto, claro, de correr el lenguaje es totalmente pretencioso. Partiendo de la base que son medios distintos, como decía, que había algo muy importante que no iba a estar, que iba a ser la imagen, pero sí que había algo, me parece, que es algo propio de la radio, que es abrir un poco más el juego a la imaginación de quien consume ese producto, ¿no? Claro, ¿tuvieron en claro. cuenta eso también? Teníamos en cuenta una cosa que es... a ver, escuchás radio de maneras distintas, ¿no? Uno no puede estar tan atento. Es cierto, estamos en fondo. Pero uno supone que un sábado, un domingo, incluso escuchar o va en el auto o está tirado en la catrera, y le puede prestar un poquito de atención a lo que está saliendo, sí, ahí. Es cierto. De todos modos, no apostábamos todo el tiempo a... No nos confiamos tanto en la imaginación de la gente. Nosotros somos medio berretas en eso. Muchas veces tratamos de explicar, porque sabemos que tanto la radio como la televisión son aparatos que están encendidos, y a veces son más parecidos a un electrodoméstico que no es la misma concentración con la que vos te pones a ver una película o ves una obra de teatro. Que vas y estás oscuras ahí, estás puramente 100%. Es algo más cotidiano la televisión. Está ahí dando vuelta, viene alguien, llegó la pizza, qué sé yo. ¿Entendés? Entonces somos como medio machacadores, ¿viste? Y en la radio queríamos eso, que la cosa suene sólida, que no se dilate. Cuando hicimos un sketch como ¿hasta cuándo?, que nos duraba 5 o 6 minutos, nos asustábamos. Claro. Pero después veíamos que eran 6 minutos de una cosa tras de la otra. Claro. Entonces, pero sí, hay siempre hay un temor sano nuestro a la pérdida de atención, digamos, ¿no? Sabés que estamos en Octavo Arte, le decimos a los oyentes y recordamos que estamos hablando con Pedro Saborido, el responsable, el culpable de hacernos reír desde... Bueno. No, pero de verdad te lo digo, yo crecí con todo por 2 pesos. Sí. Yo lo fui a ver en el último programa cuando estaban los... ¡Ay, qué lindo! Cuando entró el pollito gigante, fue genial. ¿Te acordás? Claro. Estuvimos toda la tarde y la verdad que fue genial, por eso la verdad que es un placer tenerte en Octavo Arte. Bueno, sobre gracias. Todo, queríamos ver cómo es el proceso creativo, ¿no?
porque me imagino que ustedes con Diego ya se miran y se entienden, pero cuando vos estás guionando, ¿tienen un momento donde dejan prendido el micrófono, la cámara y que salga lo que salga, o está todo estipulado? No. Mira, si es del proceso creativo, tiene mil facetas. No te podría decir que hay una fórmula. Claro. Hay una matriz que es juntarse. Totalmente. Juntarse y bueno, y a veces él tira una idea y yo la completo, y a veces salen de un personaje, a veces salen de una frase, qué sé yo. Claro, y cuento un caso haciendo reciente, Diego tiró en joda lo de seis vos, sí, como un chiste corto, y yo le dije, no, boludo, sí, hay algo, aguantá. Y él, y medio lo discutimos, no, es un chiste corto, y ahí, esa es el mérito, pero bueno, pero ese es el mérito de laburar juntos. Totalmente. Es que el tipo te tira una y vos haces una jugada, y entonces de la misma manera ha pasado otra vez al revés, claro. Y deben haber pasado mil veces, uh-huh, que la cagamos entre los dos. Ahí están, sí, las duplas, ¿no? Las duplas creativas que siempre son, sí, de dos, sí, o más. Bueno, los procesos salen de distinta manera. Después yo guiono, y una vez que está todo guionado, y esto es todo proceso que era más estricto todavía, ajá, hay una base sobre la cual muchas veces se improvisa, uh-huh, y muchas veces no, está el guión así de hierro, uh-huh, pero cuando aparece el personaje, aparece el juego, siempre hay un lugar en la grabación para que aparezca un poco más. Totalmente. Lo mismo en la edición, después en la del guión termina en la edición, porque yo me llevo todo el material y lo edito yo, yo no manejo la máquina, soy un pelotudo, claro, pero te quiero decir, te sentás con y el ahí editor. Nos sentamos, el editor, estudiamos el material, vemos, y ahí vemos si va un off, si no, cortamos así, muchas veces se da vuelta el material, claro, qué sé yo, Violencia Arriba fue una cosa que nos costó un día entero cuando salió la primera vez, y no lo editamos como cinco veces, y no le encontrábamos la vuelta, uh-huh, y ahí en un momento, incluso de Diego, la actuación todavía no la teníamos clara, por dónde engancharlo, desde la edición, digo. Sí. Y en un momento a Maxi, que es el editor, se le ocurrió ponerle un pequeño pitch en la voz. Mira. Para emparejar todo y quedó esa voz de Violencia, y a partir de ahí se generó el personaje. Sí, el personaje, claro. Claro. Pedro, nosotros acá en Octavo Arte decimos que buenas ideas hacen grandes programas, y que hay programas, como te decía en la apertura de la nota, que quedarán eternos en el éter. Y creemos que Lucy en el Cielo con Capusotos, puntualmente, por el humor, por el buen humor, y por la onda que tenía también en cierto horario, los sábados y domingos, como decíamos antes, ha marcado un momento, por lo menos, del éter, y fue un estilo de radio, digo, que con mucho radioteatro, con mucho editado, algo que con el tiempo me parece que se fue perdiendo, y lo revitalizó mucho Rock and Pop, en parte con ustedes. Hemos escuchado otros radioteatros u otros programas cómicos hace semanas atrás, Una Gorda Baby Doll, por ejemplo, con ese trío de Cuál Es, y me gustaría consultarte para ir cerrando, ¿cómo recordás vos ese momento, que no es tan lejano, pero que hizo Lucy en el Cielo con Capusotos, y con qué te quedaste de todo ese proceso? Mirá, yo no la verdad que no soy, a ver, no quiero que suene algo como que quiero hacerme el interesante. Dígalo. Pero trato de no archivo nada. Bien. No me quedo con nada. Bien, está bien. Me quedo con el placer que es hacerlo, uh-huh, por ahí, más que de disfrutar, disfruto más el placer de hacerlo que después de que quedó algo, uh-huh. Sí me sorprende que mucha gente cada tanto reaparece el tema, claro. Y lo que te iba diciendo, como nada de lo que hacemos es planeado, uh-huh. Cuando digo nada que hacemos planeado, no quiere decir que salimos a la Bartola. Lo que quiero decir es, haces y te tirás la piedra a la lata. Y hay una cosa que pega y de pronto salió un día, ¿hasta cuándo? Uh-huh. Y pegó. Sí, pero no, yo qué sé que se iba a pegar. Claro. Bueno, pero surgió. Para mí fue algo estomacal. Yo llegué a lo del Tatarias, que es el músico con el que hacíamos el programa, el que hace las bandas de las canciones que hacemos el programa. Y llegué y dije, che, hagamos algo, porque vengo, había tomado un taxi y me estaban quemando la cabeza el tipo. Uh-huh. O sea, el tachero iba con la radio encendida y era un bajón. Y claro. Y dijo, de puta, me estás cagando el día.
Está bien, de esos malos momentos nacen grandes cosas, posiblemente. Y de ese mal momento, ahí empezamos, bueno, charlemos, no lo grabamos ese día, sino que dijimos, y empezamos a buscar una vuelta y el nombre, y la cancioncita, y que cubre un poco todos los lugares comunes de la radio esa hora, que es decir, la hora, cada un minuto y medio decir la hora. 20:15 en la República Argentina en este momento. Y los, claro, y los mensajes y todo, y ahí, bueno, y ya está, lo hicimos. Pedro, te agradezco un montón por tu tiempo. Me gustaría que esta charla se extienda mucho más, pero tenemos que dejar el aire acá en Radio LK y vamos hasta las 21, nos excedimos unos minutos. Te agradezco por el contacto. Bueno, felicitaciones por Lucy en el cielo. Y gracias. Con Capuzotos, y gracias. No, por favor, cuando necesiten vuelvan a Marca. Sin duda, gracias Pedro, un abrazo. Un gran abrazo a ustedes, chicos, chao.